salida de circulación de vehículos que han cumplido su vida útil. Hasta el momento han salido 106 microbuses obsoletos. Bueno, este año debe salir un nuevo número de vehículos. Tenemos un vehículo de 25 años que debió haber salido hace 5. Tenemos dos vehículos con 24 años que debieron haber salido hace 4. Dos con 23, 57 con 22 años, 44 con 21 años. Estos vehículos deben ser sustituidos aproximadamente por 75 vehículos nuevos, vehículos en mejor estado que los vehículos que están o estuvieron hasta hace poco en circulación. Sabemos que estas medidas que ha tomado el gobierno en algunos sectores y particularmente en el de los propietarios de los vehículos que han cumplido su vida útil, genera una situación de inconformidad. Y por ello mismo nosotros generamos una mesa de diálogo y concertación a lo largo de estos 2 años con todos los transportadores. Pues es enfoque de este gobierno, precisamente antes de la adopción de medidas, en la concepción de equidad que se posee, que los distintos actores participen de esta discusión. El año pasado, recordarán los ciudadanos amarios y los medios de comunicación, que precisamente cuando se cumplió el plazo que plantea la ley y las normas que regulan el asunto, solicitaron un tiempo en un evento en el que, después de escuchar su argumentación, se tomó la decisión de la prórroga por 6 meses, al tiempo que se incrementó la tarifa de el pasaje, medida que también fue una medida complementada con un acuerdo con los transportadores para solo cobrar 1,000 pesos a los estudiantes de colegios públicos, una tarifa diferencial. Y esta actualización de pasaje, que debía haberse hecho en gobierno anterior, pues llevaba más de 6 años, nos parecía que era imprescindible para poder hacer la exigencia de la salida de los vehículos, porque este ajuste en la tarifa alimentaba el fondo de reposición vehicular. Lo que hemos hecho ahora, después de una serie de reuniones en las que ha estado presente inclusive el director de transporte del Ministerio de Transporte, es compartir con los propietarios de los vehículos que salen de circulación la obligatoriedad en el cumplimiento de las disposiciones legales, que buscan finalmente beneficiar al resto de los ciudadanos, porque significa actualizar la flota vehicular, modernizarla para que las personas puedan tener la prestación de un servicio con más confort, con comodidad, con seguridad, porque estos vehículos en tan mal estado permanentemente viven con averías o desperfectos mecánicos, aportan unos mayores índices de contaminación a la ciudad, pero lo más crítico es precisamente el deplorable estado de la prestación del servicio. Y era tiempo que un gobierno, nos ha correspondido a nosotros, se preocupara también porque los pasajeros contaran con un mejor servicio. Y eso es lo que estamos haciendo. Así pues que confiaríamos que toda la ciudadanía
Luego esta información que compartimos además, porque hechos como el del día de hoy no se pueden volver a repetir. Es decir, que un grupo de personas, 30 o 60 vehículos, por distintos reportes que me llegaron, estuviesen bloqueando vías, echando tachuelas para espichar los carros que están en circulación. En algunos casos he sido informado que también amedrentaban conductores e inclusive agredieron vehículos, bajaron los pasajeros, es decir, utilizaron las vías de hecho que son totalmente censurables. Por esta vía hay capturas por parte de la Policía Metropolitana. Y hasta la tarde de hoy, el servicio se ha venido gradualmente normalizando. Esperamos para el día de mañana que las empresas transportadoras garanticen con el apoyo de la policía la circulación de los vehículos para que nadie tenga ningún tipo de temor. Pero aquí lo que estamos buscando es hacer prevalecer el interés general, el interés colectivo, el derecho que tienen los ciudadanos a tener un adecuado sistema de transporte. Varias personas, propietarios de algunos de los vehículos que han salido de circulación, han optado por asociarse con otros para poder finalmente incorporar un nuevo vehículo a la prestación del servicio. Y lo que salen son vehículos que inclusive el número de sillas eran insuficientes para lo que necesitaba o necesita nuestra ciudad, y entran vehículos con mayor capacidad. De manera que el número que sale no es exactamente el mismo número que entra, pero sí el mismo número de sillas, porque van a ser vehículos más grandes. Confiamos que dentro de los próximos 15 días podamos hacer el primer acto de entrega de entre 20 y 25 nuevos vehículos. Vehículos nuevos. Vehículos nuevos. Y obviamente esto va a redundar en por supuesto, en la mejor prestación de este servicio. No podemos admitir ningún tipo de intimidación. Ni de daño a estas propiedades que están prestando un servicio colectivo. Por supuesto que entenderán aquellos que apelen a las vías de hecho que se va a adoptar las medidas policivas y si corresponden de judicialización. Nosotros, este gobierno ha asumido una serie de decisiones buscando, por supuesto, entender que cada servicio tiene unas lógicas de operación y de equilibrio económico. Así se hizo en el reajuste de tarifas del servicio de taxis. Así se hizo en el reajuste de tarifas del transporte colectivo, aceptando nosotros las consiguientes críticas de sectores de la sociedad cuando se ajusta la tarifa sin que mejore el servicio. Pero ahora le corresponde a aquellos que fueron beneficiarios de esos ajustes de tarifa devolverle a la comunidad lo que el gobierno finalmente les otorgó por norma en términos de mayores ingresos. Y ahora lo que se debe devolver es la prestación de un servicio moderno,
con calidad, con confort, con seguridad. En todas las ciudades del país se está cumpliendo y se debe hacer cumplir la ley 115 de 1993, que es el Estatuto General de Transporte. 20 años de vida útil tienen estos vehículos para poder prestar el servicio. Pero ya vimos que en Santa Marta se había encendido y no se habían tomado las medidas en el pasado. Obviamente nosotros estamos en este gobierno heredando esos problemas que no se quisieron resolver, ni ajustándole la tarifa a los propietarios para que pudieran tener los ingresos suficientes y el negocio para ellos fuera rentable, porque no hay que dejar de decirle a la comunidad una cosa que es muy importante, y es que el servicio público de transporte lo operan particulares, no hay vehículos públicos, no son vehículos del Estado. Son vehículos que compran los particulares y que esperan, cuando los incorporan al servicio, obtener un retorno para el pago del conductor, para el mantenimiento mecánico, para el pago del crédito y seguramente para sus utilidades. Si la tarifa no es suficiente, no hay reposición de vehículo. Por eso se hizo el ajuste de la tarifa. Se pidió una compensación en cuanto a disminuirla para los estudiantes de colegios públicos. Ahora, se exhortó en el decreto que fortaleciera el fondo de reposición. Ya con ese ingreso y adicionalmente con el decreto de prohibición de parrillero hombre, en el que salió de circulación miles de motos, muchas inclusive llegado de otros rincones del país que operaban en la ciudad y que obviamente creaban no solamente caos en la movilidad, riesgos en la seguridad, sino también deterioro en la calidad de prestación del servicio. Hay más pasajeros hoy día disponibles para el transporte colectivo y por ello, en consecuencia, corresponde por vía de responsabilidad y de honrar los compromisos a los transportadores reponer el parque vehicular. Y en eso están trabajando las empresas. Solamente hay propietarios individualmente considerados, algunos que se oponen, a pesar de que ya sabían hace años, es que esta norma es del año 93, y a pesar de que sabían que inclusive correspondió a la administración anterior implementarla, pero no se implementó. Ha sido este gobierno el que implementa toda esta serie de medidas que buscan, en efecto, sin discursos, sin ambages, sin hacer anuncios que solamente en materia de política de movilidad quedaron en un papel, porque yo lo que recibí es absolutamente nada en materia de estrategias de movilidad en la práctica. Es en este gobierno que las cuatro empresas se han unificado, inclusive con los transportadores propietarios ha habido un diálogo constructivo. Es en este gobierno que ha habido una mesa de trabajo constante y permanente. Es en este gobierno que se ha hecho este ajuste de tarifa para que precisamente no haya excusa ninguna de no hacer la reposición del parque vehicular. Y es en este gobierno que entonces se le está dando cumplimiento a la ley para que salgan los vehículos obsoletos, ¿cierto?, y presten un mejor servicio. Es en este gobierno que hemos expedido el decreto de prohibición del parrillero hombre, con todas las implicaciones que eso trajo consigo, y ustedes recordarán los intentos de asonada en la ciudad, que con el respeto a los derechos humanos de todas las personas, pues pudimos controlar con el apoyo de la Policía Metropolitana. ¿Sí? Así pues que este gobierno espera darle a nuestros ciudadanos y a los usuarios, por supuesto, la positiva noticia de la incorporación de vehículos modernos que presten un mejor servicio. Y el día de mañana esperamos toda la cooperación de las empresas transportadoras, de la Policía Metropolitana, para que los conductores puedan manejar los buses y busetas sin ningún tipo de intimidación, y los pasajeros a subir en los vehículos sin que se sientan amedrentados por personas que minoritariamente quieren apelar a las vías de derecho.
solamente una ciudad en Colombia, que fue Bogotá, por la capacidad que tiene la ciudad de Bogotá, presupuestalmente hablando, salvo esta, ninguna otra ciudad se involucra en el tema con recursos públicos de financiar alguna alternativa para los propietarios de vehículos, pues es una actividad que presta un servicio público, pero es de naturaleza privada. Hay un proyecto que es el del Sistema Estratégico de Transporte, que se ha demorado en nuestra ciudad, desafortunadamente por la negativa de un sector del Consejo de aprobarlo, negándole a Santa Marta la posibilidad no solamente de mejorar su malla vial, sino además de avanzar rápidamente en unos procesos de implementación de un nuevo sistema de operación de rutas. Aún así, sin ese sistema estratégico de transporte, con las empresas hemos concertado la reestructuración de todas las 34 rutas, de todas las rutas. Y esto debe conducir, por supuesto, a que aún sin sistema estratégico avancemos en mayores niveles de organización, mejores niveles de movilidad y aún de prácticas ciudadanas en el uso del transporte colectivo. En cuanto al asunto que nos preguntas, pues lo que hemos exhortado a las empresas es hacer una negociación honrosa, favorable al interés también del propietario en cuanto al cupo, porque recordemos que algunos optan por retirarse, queda el cupo, no todos, no hay una relación uno a uno, porque estamos hablando de un número de sillas que debe mantener la ciudad o acrecentar, pero un menor número de vehículos en circulación. Y un asunto, pues digámosle, que es importante compartir con ustedes, es que muchos propietarios empezaron una gestión ante las entidades bancarias, ¿cierto? Ante los concesionarios de vehículos, porque finalmente saben ustedes que un vehículo, además de los eventos que nosotros promovimos, no tienen por qué pagar el valor pleno del mismo, sino solamente un porcentaje que se hace como cuota inicial. Y en muchos casos, hasta las propias empresas están en disposición de obrar como una especie de codeudores, de generar una especie de aval para que ellos puedan adelantar el correspondiente crédito. Así que las alternativas están, solo que algunos no lo quisieron tomar. Ustedes perfectamente pueden entrevistar, por ejemplo, a la Asociación también de Propietarios, que bien puede dar fe de lo que aquí estamos diciendo. Es decir, que esto no es una medida que toman por sorpresa a nadie. Por el contrario, este gobierno le estaba reclamando a la gente que cuándo iba a tomar la medida para que salieran de circulación estos vehículos. Y ya las personas estaban advertidas, porque usted es propietario de un vehículo, sabe, se me va a vencer la tarjeta en un año. Tengo que empezar un proceso a ver cómo renuevo si quiero continuar como transportador. Estamos hablando de que hay varios vehículos los tienen vencidos hace 2 y 3 años, 4 y 5 inclusive. Y además que hubo una prórroga de 6 meses, fíjese usted. Pero tampoco puede ser que la carga de la falta de previsión, ¿cierto?, se le transfiera al colectivo, a los asociados, a la mayoría de los amarios, por parte de 60 personas que en su momento, porque usted sabe que está en una operación que tiene regulación estatal, que en su momento fueron advertidos por las propias empresas y además porque conocen la ley. Las vías de hecho, pues, a estas alturas son inadmisibles. Es más, tuvimos una reunión en días pasados con el director de transporte y ellos a él le insistieron, en nombre del ministerio, estaba él aquí, que hubiera una prórroga. Y dijo, en lo absoluto, aquí la advertencia es a la administración distrital. De llegar a hacer algún tipo de prórroga, incurre en una abierta violación a la ley. Y aquí lo que estamos nosotros es también cumpliendo con la ley. Porque, como ustedes saben,
los servidores públicos tenemos que hacer es lo que la ley nos ordena. Nuestro límite es el de la ley, ¿cierto? Nuestro marco de actuación es el de la ley y no podemos hacer otra cosa. Pero no lo estamos aplicando la medida el primer día de mi gobierno. Han pasado 2 años y 2 meses cuando esta medida se aplica, ¿sí? Y se va a mantener con todo el rigor. En el año 2014 deben salir 85 vehículos más. Así que aquellas personas que aún no han avanzado en encontrar alternativas para o bien vender su cupo o bien hacer una negociación con un concesionario para que, inclusive hay empresas de energía, de combustibles, que están también ofreciéndole líneas de crédito para que ellos aborden, de acuerdo al tipo de combustible, la compra de un vehículo y disminuyan el aporte o el pago de la cuota inicial. Así que hay muchas, digámosle, maneras de encontrar alternativas. Lo que pasa fue que varios no lo quisieron hacer. Y seguramente el tema era, fíjense que a mí me pidieron un plazo adicional. Y estoy seguro que el agotamiento del plazo iba a conducir a otro plazo o a utilizar las vías de hecho. Hay personas pues que no tienen ningún tipo de disposición. Y aquí el punto es si eso es lo que se permite.